This message, Discerning the Body of the Lord, by Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday evening, August 12, 1959, at the Miami Valley Chautauqua Camping Grounds, Ohio, USA. El mensaje, Discerniendo el Cuerpo del Señor, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día miércoles en la tarde 12 de agosto de 1959, en los terrenos para acampar de Miami Valley, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Good evening, friends. Be seated. Gracias, hermano Solomon. Buenas tardes, amigos. Tomen asiento. It's nice to be here again tonight under this roof and among these fine Christian people. And we are expecting God tonight to do the exceedingly abundantly above all that we could do or think. We know that He is real. Es bueno estar aquí nuevamente, en esta noche, bajo este techo y en compañía de estas personas cristianas tan finas. Y en esta noche esperamos que Dios, en abundancia, exceda lo que nosotros podamos hacer o imaginar. Sabemos que Él es real. How many feel that you got healed last night in the services? Oh, that's just fine. We're looking for the rest of you to be healed tonight. ¿Cuántos sienten que recibieron sanidad en los cultos anoche? Oh, eso está muy bien. Esperamos que los demás reciban sanidad en esta noche. And I think we still got out some prayer cards. Billy didn't give any out, he told me, because we didn't take up just a few of those last night. Y yo pienso que aún tenemos repartidas algunas tarjetas de oración. Billy me informó que no repartió más porque solo llamamos unas pocas anoche. And there might be some of those people who felt that they would like to come into the prayer line, or we might use some of them a little later on in the night for a line of discernment. Y puede ser que algunas de esas personas hayan querido entrar a la línea de oración. Entonces, tal vez llamemos a algunas de ellas más tarde, en la noche, para una línea de discernimiento. Eso es lo que... No es el discernimiento lo que sana a la persona. Solamente los pone en condición para que levanten la mirada y acepten la sanidad que Jesús ya llevó a cabo para ellos. See, the laying on of hands is a very good thing because it's scriptural, but it isn't a Gentile way of getting healed. ¿Ven? La imposición de manos es una cosa muy buena porque es escritural, pero no es la manera para que los gentiles reciban su sanidad. In the Bible, there was a Jew that had his daughter was very sick unto death, and she died. And he said to Jesus, "My daughter's laying is nigh unto death, but come and lay your hands on her, and she'll get well." Aquí, en la Biblia, había un judío que tenía... Su hija estaba muy enferma, ya para morir. Y ella murió. Y él le dijo a Jesús, "Mi hija está postrada. Está al borde de la muerte. Pero ven y pon tus manos sobre ella, y ella sanará." But when the Roman, the centurion, the Gentile, when his servant was sick, he said, "I'm not worthy that you come under my roof. Just speak the word." Pero con el romano, el centurión, el gentil, cuando su mozo se hallaba enfermo, él dijo, "No soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra." That's what turned the heart of Jesus. Didn't have to lay hands on him. He just wanted to hear the word. Eso fue lo que le conmovió el corazón a Jesús. No tuvo que imponerle las manos. Él solamente quería oír la palabra.
You see, I like that story because that Roman recognized that he was a man with an authority. And if he said to a man, do this or do that, he did it. ¿Ven ustedes? Me gusta ese relato, porque ese romano reconoció que él era un hombre con autoridad. Y si él le decía a un hombre, haz esto o aquello, aquel lo hacía. And he recognized that same authority, authority in the Lord Jesus. For he knew that if he said to a man that was under him, you go or you come, he had to obey. Y él reconoció esa misma autoridad, autoridad en el Señor Jesús. Pues él sabía que si él le decía a un hombre que estaba bajo sus órdenes, ve o ven, este tenía que obedecerle. And he knew that all sicknesses and diseases was under the control of the Lord Jesus. Therefore, he didn't have to come lay hands on the servant, just speak the word, and my servant will live. Y él sabía que todas las dolencias y enfermedades estaban bajo el control del Señor Jesús. Por tanto, él no tenía que venir a imponer las manos sobre el siervo. Solamente di la palabra, y mi mozo vivirá. And Jesus marveled, and he said, I've not found faith like that in Israel. Y Jesús se maravilló, y dijo, no he hallado fe en Israel como esa. So, I will sure hope that I'll live to see the day when we Americans will have that kind of faith. Just speak the word, Lord, and my servant will live. Or it'll be a great day. Por tanto, en realidad espero que yo viva para ver el día cuando nosotros, los americanos, tengamos esa clase de fe. Solamente di la palabra, Señor, y mi mozo vivirá. Oh, será un gran día. Now we're sometimes when the anointing is very heavy, sometimes I don't get a chance to make the altar call. Some of the other brethren, Brother Sullivan or some of my noble brethren here will take care of that. Ahora estamos. Algunas veces la unción es muy fuerte y no me queda oportunidad de invitar al altar. Los otros hermanos, el hermano Sullivan o algunos de mis nobles hermanos aquí se encargarán de eso. Someone might say that we were just featuring divine healing. Divine healing is just like going fishing. You never show the fish the hook, you just show him the bait. And he grabs the bait and gets the hook. Alguien pudiera decir que solo estamos enfatizando la sanidad divina. La sanidad divina es como salir a pescar. Uno no le muestra el anzuelo al pez, uno solamente le muestra la carnada. Y él recibe la carnada y el anzuelo lo agarra. So that's the way it is with divine healing. It's attractive because it demonstrates and proves that there is a God that lives and is interested in you. Es lo mismo con la sanidad divina. Es atractiva porque ella muestra y prueba que hay un Dios que vive y se interesa por nosotros. And the unbeliever see that quickly, his eye catches it and knows there is a living God, and then he's on the line of salvation then. God can go to controlling him then and winding him in. So that's what divine healing is for, merely for that sake. Y cuando el incrédulo ve esto, sus ojos lo captan rápidamente y se da cuenta que hay un Dios vivo. Y entonces ya está en la cuerda de la salvación. Luego Dios puede comenzar a controlarlo y alarlo hacia la orilla. Y para eso es la sanidad divina. Simplemente con ese propósito. The boys here has got some of the tapes and the books and records and so forth that they have a little business of their own that they take care of. Los muchachos aquí tienen algunas de las cintas y libros y discos y demás. Pues tienen un pequeño negocio propio del cual se encargan. We don't
For myself, I only have those books, and some of them I have to buy. Some of them belongs to me, the sermons. Nosotros no. Personalmente, solo tengo esos libros. Y algunos los tengo que comprar. Algunos me pertenecen, el sermón. The others are books that I buy from Brother Lindsay, called My Life Story, and then there's the one called Prophet Visits Africa, and I believe three or four of the sermons belongs to me. Los otros son libros que yo compro del hermano Lindsay. Se titula La Historia de mi Vida, y está el que se titula Un Profeta Visita África. Y creo que tres o cuatro de los sermones me pertenecen a mí. They have them here not for money, just so that the message gets out. That's the main thing. Get the message out. For we're living in an hour later than we think. Ellos no los tienen aquí por dinero, sino simplemente para que el mensaje salga. Eso es lo principal. Repartan el mensaje. Porque vivimos en una hora mucho más tarde de lo que pensamos. It's at the close of the age, and the church is in a terrible condition, and we're only trying to scatter sunshine among the people. La edad está para terminar, y la iglesia se halla en una condición terrible, y solo queremos esparcir rayos de sol entre los pueblos. Not to try to convert them over to some of our beliefs, but to try to get them to live closer to the Lord Jesus and believe Him. No es para tratar de convertirlos a algunas de nuestras creencias, sino para tratar que ellos vivan más cerca del Señor Jesús y le crean a Él. Not to pull members from a church to another church, but to send more members to that church is our purpose. No es para sacar miembros de una iglesia y pasarlos a otra iglesia. Más bien, nuestro propósito es enviar más miembros a esa iglesia. Now, just before we open the word for the evening's message, which is short, we don't want to keep you long because many are coming from way out of town and you have to go back to work. Ahora, antes que abramos la palabra para el mensaje de esta tarde, el cual es corto, no queremos retenerlos demasiado porque muchos vienen de lejos y tienen que regresar a trabajar. And we'll wait till Saturday night and keep you late then. And then Sunday you don't have to go to Sunday school until 9:30. So let us bow our heads just a moment for a word of prayer. Y más bien vamos a esperar hasta el sábado en la noche, para entonces tenerlos hasta tarde. Y luego el domingo no tienen que ir a la escuela dominical sino hasta las 9:30. Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Lord, we are grateful above thought for the opportunity to come and bow our heads to the living God. And know that we have been promised by His Holy Son, the Lord Jesus, that we can have what we asked if we ask the Father in the name of the Lord Jesus, His Son. Señor, estamos agradecidos sobremanera por la oportunidad de venir e inclinar nuestros rostros al Dios vivo y por saber que nos ha sido prometido por su Santo Hijo, el Señor Jesús, que podemos recibir lo que pedimos, si lo pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús, su Hijo. And we have been assured that we'll have an interview or an audition with Him if we come in Jesus' name. For He has said, ask the Father anything in my name, He'll grant it. Y tenemos la certeza que tendremos una entrevista o audiencia con Él si venimos en el nombre de Jesús, porque Él ha dicho, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. And we are absolutely sure tonight that He hears us and that what we ask will be granted because we feel that our asking is the will of God.
Y estamos completamente seguros en esta noche que Él nos oye y que lo que pidamos será concedido, porque sentimos que lo que pedimos es la voluntad de Dios. For He has said in a certain place, you have not because you ask not, and you ask not because you believe not. Pues Él dijo en cierto lugar, no tenéis porque no pedís, y no pedís porque no creéis. Lord, the reason we are coming is because we do believe. And we believe that you will answer. Señor, la razón por la cual venimos es porque en realidad creemos, y creemos que tú nos responderás. And our prayers are not just to be heard of man, but we believe that you are listening and are sure that you'll answer us because you have promised to. We would ask only your will to be done. Y nuestras oraciones no son solo para ser oídas por los hombres, sino porque creemos que tú estás oyendo y estamos seguros que nos responderás, porque tú lo has prometido. Pedimos solamente que sea hecha tu voluntad. Let it be tonight, Lord, that every sinner that's here that does not know you as their Savior, may this be the night that something will be done or said, that they'll accept thee as their Savior. Permite, Señor, en esta noche, que todo pecador aquí, que no te conoce a ti como su Salvador, que esta sea la noche cuando algo sea hecho o dicho, y que como resultado, ellos te acepten como su Salvador. May those without the Holy Spirit tonight, that's longing and waiting for that hour when the scales will fall from their eyes and then their heart's desire will be given to them. Oh Lord, may the Holy Ghost tonight fill every heart. Que aquellos que no tienen el Espíritu Santo en esta noche, que anhelan y esperan esa hora cuando las escamas caigan de sus ojos, y entonces el deseo de sus corazones les sea concedido. Oh, Señor, que esta noche el Espíritu Santo llene cada corazón. May there be such a manifestation of the Spirit of God till their souls will be so thrilled to all the doubt and superstitions will be taken from them and the Holy Spirit will come into their life and seal them into the kingdom of God. Que haya tal manifestación del Espíritu de Dios emocionando tanto sus corazones que toda duda y superstición desaparezca de ellos. Y el Espíritu Santo entre a sus vidas y los selle para el reino de Dios. Grant tonight, Lord, that there will not be one sick person in our midst when the service is over. May everyone be healed. Concede en esta noche, Señor, que al terminar el servicio no quede ni una sola persona enferma entre nosotros, que todos sean sanados. We would not forget them that are in the hospitals and shut-ins and in prison that's deeply in need of thy mercy. Be with them, O Lord. No olvidamos los que están en los hospitales y encerrados y en la prisión, que están profundamente necesitados de tu misericordia. Sé con ellos, oh Señor. And as we leave tonight, may we say like the disciples, we've seen strange things today. And may our hearts burn within us as we go to our different homes. Y al salir esta noche, que podamos decir como los discípulos, hemos visto cosas extrañas hoy. Y que nuestros corazones ardan en nosotros mientras regresamos a nuestros diferentes hogares. We are depending on you, our Savior, to grant these things to us according to your promise. And your promise is always your will. We ask it in Jesus' name. Amen. Dependemos de ti, Salvador nuestro, que nos concedas estas cosas de acuerdo a tu promesa. Y tu promesa siempre es la voluntad tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
If you would like to turn tonight in the sacred writings to the first book of Corinthians, 11th chapter, we would read a portion of the scripture, beginning with the 23rd verse. Si quieren abrir esta noche en las Sagradas Escrituras, en el primer libro de Corintios, capítulo 11, leeremos una porción de la Escritura comenzando con el versículo 23. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Porque recibí del Señor lo que yo también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. And when he had given thanks, he broke it and said, take and eat. This is my body which was broken for you. This do in remembrance of me. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros fue partido. Haced esto en memoria de mí. After the same manner, he took the cup also, and when he had given thanks, saying, this is the cup of the New Testament, as often as you drink it in remembrance of me. Asimismo, tomó la copa también, después de haber dado gracias, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. For as oft as you eat the bread and drink the cup of the Lord, you show forth his death until he comes. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Wherefore whosoever shall eat this bread, drink the cup of the Lord unworthily, shall be guilty of the body and the blood of the Lord. De manera que cualquiera que comiere este pan, bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Now I want to read my text out of the 29th verse. For he that eateth and drinketh unworthily shall be guilty of the body of the Lord. I would have read that wrong. Ahora quiero leer mi texto del versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente será culpado del cuerpo del Señor. Ahora, un momento. He leído eso mal. For he that eateth and drinketh unworthily, not discerning the body of the Lord, shall drink unto himself damnation, not discerning the body of the Lord. Porque el que come y bebe indignamente, no discerniendo el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. I have wept over this Bible, and it's got some faded places in it. He llorado sobre esta Biblia, y tiene lugares que se le han borrado. Not discerning the body of the Lord. Now, my subject tonight is discerning the body of the Lord. No discerniendo el cuerpo del Señor. Ahora, mi tema en esta noche es discerniendo el cuerpo del Señor. Now, our eternal destination is not altogether determined by what we see and what we hear. But it's determined on what discernment we have of what we see and what we hear. Ahora, nuestro destino eterno no está completamente determinado por lo que vemos ni por lo que oímos, sino que lo determina el discernimiento que tenemos de lo que vemos y oímos. Paul was not disputing with them for taking the communion, their act was right, but their discernment was wrong. Pablo
no disputaba con ellos porque tomaban la Santa Cena. El acto estaba bien, pero su discernimiento estaba errado. For taking the Lord's Supper is the commandment of the Lord. But to take it unworthily, not discerning the Lord's body, is where the wrong lay. Pues tomar la Santa Cena es mandato del Señor, pero el tomarla indignamente, no discerniendo el cuerpo del Señor, es donde está el error. These Christians was taking the communion and not living the life. Christianity is a experience and a life. And these Christians was just living any kind of a life, making a poor example of their profession. Estos cristianos estaban tomando la Santa Cena y no estaban representando esa vida. El cristianismo es una experiencia y una vida. Y estos cristianos estaban viviendo cualquier clase de vida, dando un mal ejemplo de lo que profesaban. And Paul says that this caused many are sick and weakly among you, and many are asleep, which means they are dead, because they haven't discerned the body of the Lord. Y Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, lo cual quiere decir que están muertos, por no haber discernido el cuerpo del Señor. And we who call ourselves Christians, we have no right to take the communion unless we are living above our approach of the world. We have no right. The communion are for those who are living right as an example of Christianity. Y nosotros, que nos llamamos cristianos, no tenemos el derecho de tomar la Santa Cena a menos que estemos viviendo por encima del reproche del mundo. No tenemos ningún derecho. La Santa Cena es para aquellos que están viviendo correctamente, dando un ejemplo del cristianismo. The worst thing there is in the world is a person to try to impersonate something. And there's too much of that in the world today. Lo peor que existe en el mundo es una persona que trata de personificar algo. Y hay demasiado de esto en el mundo hoy día. Not only do we in this day are guilty of the same crime that Paul was rebuking the Corinthian church for, but of trying to do something that the Lord had commanded without discerning the body of the Lord. And the body of the Lord is the believers. No solamente somos nosotros culpables en este día del mismo crimen del cual Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, sino porque tratamos de llevar a cabo algo que el Señor ha mandado sin discernir el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor son los creyentes. But today we are doing things not discerning any of the Word of God. No obstante, hoy hacemos cosas sin discernir en nada la palabra de Dios. We should have a discernment on everything that we do. It ought to be measured by the Word of God. All that Christians do and say should be measured by the Word of God. Debemos tener discernimiento en todo lo que hacemos. Debe ser medido con la palabra de Dios. Todo lo que los cristianos hacen y dicen debe ser medido con la palabra de Dios. Today people have changed quite a bit. And they
sometimes put more reliability on what the church says than what the Word says. Hoy día, la gente ha cambiado en gran manera. Y algunas veces confían más en lo que dice la iglesia que en lo que dice la palabra. They believe then that the church has better rights to discern our case than what the Word of God has. Ellos creen que la iglesia, así, tiene más derecho de discernir nuestro gusto que la misma palabra de Dios. For instance, like this, the church might say, the days of miracles is past. And many people will believe it because they think the church knows more about it than the Holy Spirit that wrote the word. Por ejemplo, puede ser que la iglesia diga, los días de los milagros ya pasaron. Y muchas personas lo creerán porque piensan que la iglesia sabe más al respecto que el Espíritu Santo que escribió la palabra. Therefore, we are not capable of discerning the things of God. Por eso, no somos capaces de discernir las cosas de Dios. Jesus said once that except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Or understand. And in other words, you can't discern the kingdom of God until you are born again. Jesús dijo cierta vez, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o comprender. Y en otras palabras, usted no puede discernir el reino de Dios hasta que no nazca de nuevo. People who will come and tell us that those who have accepted the experience of the baptism of the Holy Ghost, that they are fanatics, or they are some ungodly name that the devil pinned on the church to call them holy rollers. Hay gente que viene y nos dice que esos que han recibido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, que esos son fanáticos, o que ellos son algún otro apodo malvado que el diablo le ha colgado a la iglesia, llamándolos santos rodadores. I've preached in all the world and I've never seen a holy roller yet. It's a name that the devil tacked on the church of the living God. Sometimes people don't have the right discernment. They are afraid of that. Yo he predicado por todo el mundo y aún no he visto un santo rodador. Ese es un apodo que el diablo le achacó a la iglesia del Dios vivo. A veces las personas sin el discernimiento verdadero le temen a eso. Don't you know that our Lord was publicly pronounced to be an insane person? The Pharisees, the high church said that man's out of his head. He has a devil and he's mad. And the word mad means to be crazy. ¿No saben ustedes que a nuestro Señor lo declararon públicamente una persona demente? Los fariseos, la jerarquía de la iglesia, dijeron, ese hombre ha perdido la razón. Tiene un demonio y se ha desquiciado. Y la palabra desquiciado significa loco. And if they called him crazy, how much more will they call them of his disciples? Y si a él lo llamaron loco, ¿cuánto más no llamarán a los que son sus discípulos? Paul said to Agrippa, in the way that's called heresy, crazy. That's the way I worship the God of our fathers. Pablo le dijo a Agripa, conforme al camino que llaman herejía, locura, así adoro yo al Dios de nuestros padres. I'm so glad tonight to join hands with him. In the way that's called fanaticism to the modern church. That's the way I worship God. Me da tanto gusto en esta noche tomarme de la mano con él. Conforme al camino que la iglesia moderna llama fanatismo, así adoro yo a Dios. They were called heretics because they didn't rightly discern the body of the Lord.
That's the church of the living God. Fueron llamados herejes, porque ellos no discernieron correctamente el cuerpo del Señor, es decir, la iglesia del Dios vivo. And the church tonight is called crazy because the people doesn't have the discernment. Y la iglesia en esta noche es llamada loca, porque la gente no tiene el discernimiento. If a man is born again, and you tell me that you have been born again, and you do not believe that divine healing is a promise of God, and you do not believe that the baptism of the Holy Ghost is for the people today, then I'll have to say that your birth was of the wrong spirit. Si un hombre ha nacido de nuevo, y usted me dice que ha nacido de nuevo, y usted no cree que la sanidad divina es una promesa de Dios, y no cree que el bautismo del Espíritu Santo es para las personas hoy día, entonces tendré que decir que su nacimiento fue del Espíritu errado. Because the Holy Ghost said that this promise isn't to you and your children, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Pues el Espíritu Santo dijo que esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. You are accepting it by an intellectual conception. People are taking somebody else's word for it and not got the discernment. They cannot discern between right and wrong. Usted lo está aceptando según un concepto intelectual. La gente está tomando la palabra de otra persona al respecto y no tienen el discernimiento. Ellos no pueden discernir entre lo correcto y lo errado. I'm thinking today that many of we intellectual giants, not we, but many intellectual giants, God's people has never been great intellectuals. The Bible said that the children of darkness is wiser in this world than the children of the light. Estoy pensando que hoy muchos de nosotros, los gigantes intelectuales, no nosotros, sino muchos gigantes intelectuales, el pueblo de Dios nunca ha sido grandemente intelectual. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sabios en este mundo que los hijos de luz. God likened his people unto sheep. They're not smart and intelligent. He keeps them the way they are so he can lead them. Dios comparó a su pueblo con las ovejas. Ellas no son sabias ni inteligentes. Él las mantiene como son para poder guiarlas. If you try to use your own intellectual thinking, you right then bar out God. Sons of God are led by the Spirit of God. Si usted trata de usar su propio pensamiento intelectual, usted puede, en ese mismo instante, sacar a Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. But it's a great intellectual day that we live in. Pero es un gran día de intelecto el que vivimos. Here a few months ago, you read it in the newspaper. Up in New York, they had a trial. Aquí, hace unos meses, ustedes lo leyeron en el periódico. Allá en Nueva York tuvieron un juicio. And two little preachers that felt led of the Lord some time ago, little fellows about like myself that hardly know their ABCs. Y dos predicadorcitos que se sintieron dirigidos por el Señor hace algún tiempo, hombrecitos como yo, que a duras penas se sabían el ABC. And the Lord led them to the Bowery. And they bought a certain building. And there they was preaching the gospel to their fallen brethren. Pues el Señor los dirigió al Bowery, y ellos compraron un cierto edificio, y de allí les predicaban el evangelio a sus hermanos caídos. Some great firm come to buy that.
And all of them sold out, but these little preachers, they had a revelation that the Lord wanted them to stay there. So they helped their property. Una compañía muy grande vino a comprar eso. Y todos vendieron, menos estos predicadorcitos. Ellos tenían una revelación que el Señor quería que se quedaran allí. Así que no vendieron su propiedad. And the authorities brought them into court. And they sent and got one of the great intellectual giants, Attorney Greenwald. And he made those little fellows feel ashamed of themselves. Y las autoridades los trajeron a la corte. Y ellos mandaron a buscar a uno de estos gigantes intelectuales, al abogado Greenwald. Y él hizo que esos hombrecitos se sintieran avergonzados. He placed his words so correctly and so educational-like and in such a way that those little fellows didn't know how to answer him. For he was an intellectual giant, one of the best attorneys there is in New York. Colocó sus palabras tan correctamente y de una forma tan educada y de tal manera que esos hombrecitos no sabían ni cómo contestarle, pues él era un gigante intelectual, de los mejores abogados que hay en Nueva York. And they had the little fellow so confused they didn't know what to say. Finally he rapped and said, "What do you say for yourselves?" Y tenían a los hombrecitos tan confusos que no sabían ni qué responder. Finalmente, él concluyó y dijo, ¿qué responden ustedes? And one of the little preachers got up and held the other one's hand. And he said, "Sir, the only thing that we know that the Lord told us to take the building." Y uno de los predicadorcitos se levantó y tomado de la mano del otro, dijo, Señor, lo único que nosotros sabemos es que el Señor nos dijo que tomáramos el edificio. And Attorney Greenwald said, "Here, stop that. We don't want no Lord in on this case." Y el abogado Greenwald dijo, "Un momento, ya dejen eso. No queremos que metan a ningún señor en este caso." About 2 weeks later, an airplane tried to go under the bridge, and it dove into the icy waters. And there, Attorney Greenwald, laying in the water, struggling and dying. I wonder if he wanted God on that scene. Como a las 2 semanas, un avión trató de volar debajo de un puente y clavó en las aguas heladas. Y estando allí, el abogado Greenwald, en el agua, luchando y agonizando, me pregunto si él quería a Dios en esa escena. What was the matter? He hadn't discerned the body of the Lord, for those little preachers was anointed by the Holy Ghost and had the will of God. ¿Qué sucedió? Él no discernió el cuerpo del Señor. Que esos predicadorcitos estaban ungidos por el Espíritu Santo y tenían la voluntad de Dios. We don't need to be intellectual giants. We need to be humble servants of the Lord and discern His body. Nosotros no necesitamos ser gigantes intelectuales. Necesitamos más bien ser siervos humildes del Señor y discernir su cuerpo. And all of his smartness and his shrewdness and his education. You know, the Bible said it is better for you that a millstone was hanged at your neck and you be drowned in the depths of the sea than to offend my anointing. Y con toda su inteligencia y su astucia y su educación, ustedes saben que la Biblia dice, mejor fuera que a usted le colgaran al cuello una piedra de molino y lo ahogaran en lo profundo del mar. Que ofender a mis ungidos. Well, I suppose he had a lot of time to think of calling the Lord on the scene. But he didn't discern the body of the Lord. Pues me supongo que él tuvo mucho tiempo para llamar al Señor a la escena. Pero él no discernió el cuerpo del Señor.
Sometimes I wonder if we intellectual Americans has enough discernment to discern right from wrong. Especially the juvenile courts prove that we haven't got it to discern right and wrong for our children. And they seem to have a good psychologist answer. A veces me pregunto si nosotros, los americanos intelectuales, tenemos suficiente discernimiento para discernir entre lo correcto y lo errado. En especial las cortes juveniles prueban que no lo tenemos para discernir entre el bien y el mal para nuestros hijos. Y más bien parecen tener la solución de un psicólogo. For instance, like this, if Junior comes up to his papa and stomps his little feet and screams out and shakes his head. Said, Dad, I don't care what you say, I want a hot rod. That's typical America. Por ejemplo, algo así. Si Junior viene ante su papá y hace una pataleta y grita y sacude la cabeza, dice, Papá, no me importa lo que tú digas, yo quiero un auto veloz. Esto es típico de América. And the father says, all right, Junior, I'll buy it for you. You could say to that dad, why did you do it? Oh, I love him. Y el padre le contesta, está bien, Junior, te lo compraré. Uno pudiera decirle a ese padre, ¿por qué lo hizo? Oh, yo lo amo. You remember, Dad? Junior's going to grow up to be a man someday. And he'll marry and have a family. God help that wife that lives with a boy that's been brought up like that to have his way about everything he wants. Recuerde, padre, algún día Junior llegará a ser un hombre, y él se casará y tendrá una familia. Dios ayude a esa esposa que viva con un muchacho que ha sido criado de esa manera, recibiendo todo lo que quiere. Can't discern right from wrong. That's not love, that's pure ignorance. The Bible's right. Spare the rod and you spoil your son. No pueden discernir entre el bien y el mal. Eso no es amor, es pura ignorancia. En la Biblia está lo correcto. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Little Fanny will come up to mother, and she's going to go to rock and roll. Mother tells her she can't do it, but, oh, mother, you're cruel to me. Of course, you love Fanny, and you let her go. La pequeña Fanny viene ante la madre, y ella va a ir a eso del rock and roll. Mamá le dice que no puede ir. Ay, mamá, qué cruel eres conmigo. Desde luego, usted ama a Fanny, y la deja ir. She'll get out amongst that bunch of hoodlums on all that nonsense. Come in and pucker up her little painted lips and tell you a lie that there's no harm in it. Ella sale allá entre todos esos maleantes, toda esa necedad. Regresa y frunce sus labiecitos pintados y le dice a usted una mentira, que eso no tiene nada de malo. God have mercy to the man that'll marry something like that for a wife. Discerning right from wrong, we can't discern our own. Dios tenga misericordia del hombre que escoja semejante cosa como esposa, discerniendo entre lo correcto y lo incorrecto. Nosotros ni siquiera podemos discernir a los nuestros. I wonder sometimes if we can discern right from wrong for our own bodies, especially the Lord's body. We don't discern right from wrong from our own bodies. A veces me pregunto si podemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto para nuestros propios cuerpos, y especialmente el cuerpo del Señor. Nosotros no discernimos el bien del mal con nuestros propios cuerpos. Day after day and week after week, month after month and year after year, scientists work in the laboratories and set great big scriptures out and everything and advertisements and warns the people cancer by the carton. Día tras día, y semana tras semana, mes tras mes, y año tras año, los científicos trabajan en los laboratorios y publican tremendos estudios y cuanta cosa, y anuncios,
y advierten al público. Cáncer en esas cajas. Man, 270,000 Americans will die this year from smoking cigarettes. And you smoke right on. You can't even discern our own bodies, let alone discerning the Holy Spirit and in the body of the Lord. Hombres, más de 260,000 americanos morirán este año por fumar cigarrillos. Y ustedes siguen fumando. Ni aun para nuestros propios cuerpos pueden ustedes discernir. Mucho menos discerniremos al Espíritu Santo y al cuerpo del Señor. Did you see that article the other day? That this science produced his, all of his research? He said not only to cigarettes does it give you cancer, but you got 50% more chance of taking anything else. And you smoke right on. ¿Vieron ustedes ese reportaje el otro día? Que la ciencia trajo toda su investigación. Él dijo, los cigarrillos no solamente causan el cáncer, sino que producen en la persona un 50% de mayor probabilidad de contraer otra cosa. Y ustedes siguen fumando. A woman met me some time ago when I struck at that just hard as I could. She was a habitual smoker, and she said, put a little note in my pocket, said, read this when you get home. Una mujer vino a mí hace un tiempo después de darle a eso tan duro como pude. Ella era una fumadora empedernida y ella dijo, me puso una notita en el bolsillo. Dijo, lea esto cuando llegue a casa. I said, thank you, I'll read it now. And I took it out and started reading. She said, it's not polite for a minister in the pulpit to speak against smoking. You have nothing to do with that. I said, it's my duty to speak against anything that's wrong. Yo le dije, gracias, la leeré ahora mismo. Y la saqué y comencé a leer. Ella decía, no es cortés que un ministro desde el púlpito hable en contra de fumar. Usted no tiene nada que ver con eso. Le dije, es mi deber hablar contra todo lo que esté errado. God help the preacher that hasn't got a discernment of the right enough. Anything that's wrong. Dios ayude al predicador que no tenga suficiente del verdadero discernimiento para predicar en contra de cualquier cosa que esté errada. A preacher that can't discern the need of his people by the Holy Spirit. God said this body is the temple of the Holy Ghost. If you defile it, I'll destroy it. Al predicador que no puede discernir por el Espíritu Santo la necesidad de su gente. Dios dijo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si usted lo contamina, yo lo destruiré. We should preach against it. The trouble of it is we got too many cigarette-smoking preachers. That's what's the matter. And they're afraid to say it in their congregation because they know they're guilty too. Rightly discerning, rightly dividing. Nosotros debemos predicar contra eso. El problema es que tenemos demasiados predicadores fumadores de cigarrillos. Eso es lo que pasa. Y ellos temen decirlo en su congregación porque saben que igual son culpables. Discerniendo correctamente. Trazando correctamente. Whisky, alcohol. Why they say it's harmful? All over your television screen, all over every billboard in your newspaper is a big cans of beer with lovely young women drinking it? Whisky, alcohol, pues dicen ellos, es dañino. En toda su pantalla de televisión, en todas las carteleras, en sus periódicos, aparecen las grandes latas de cerveza con jóvenes hermosas bebiéndolas. They show you when they start. Look at them a little later from that. Ellos se las muestran a ustedes cuando comienzan. Mírenlas más adelante. It fills their mind with poison toxin. Its increase of insanity is terrible. It causes immorality among the young. Eso les llena la mente de toxinas venenosas.
El aumento de la demencia es terrible. Causa inmoralidad entre la juventud. And even the churches today are preaching and practicing, many of them, drink moderately. You know that's the truth. Y aún las iglesias hoy día están predicando y practicando, muchas de ellas, beban moderadamente. Ustedes saben qué es la verdad. Telling your young folks at home and the parents, let your children drink, they're going to drink anyhow, so just teach them to drink moderately. Les dicen a los jóvenes en sus hogares y a los padres, dejen que sus hijos beban, de todos modos van a beber, así que enséñenles a beber moderadamente. The Bible condemns it. It's not right. God help a man with no more discernment than that. Our church can't discern the right from the wrong. Oh, it's a terrible day that we're living in. La Biblia condena eso. No está bien. Dios le ayude a un hombre con tan poco discernimiento como para eso. O a una iglesia. No pueden discernir lo correcto de lo errado. Oh, es un día terrible el que vivimos. Discerning the Lord's body. Discerniendo el cuerpo del Señor. In our churches and among our church people today, it's such a shame of the way our women are acting too. Many of them wearing immoral clothes. Those little shorts. It's so sinful. En nuestras iglesias y entre nuestras personas de la iglesia hoy día, también es vergonzosa la manera en que las mujeres se están portando. Muchas usan ropa inmoral. Esos pantaloncitos cortos. Algo tan pecaminoso. A lady told me, and many's told me, said, Billy, you better quit talking about that. No, sir. I may have to preach the post, but I'll be telling the truth. That's right. That's right. That's the truth. Thank you. It's wrong and it's sinful. Una señora me dijo, y muchas me han dicho, Billy, más vale que dejes de hablar de eso. No, señor. Tal vez le tenga que predicar a los postes, pero estaré diciendo la verdad. Correcto, correcto, es la verdad. Gracias. Eso está mal y es pecaminoso. As one lady said to me, she said, I don't wear shorts, I wear slacks. I said, that's worse. The Bible said it's an abomination to God for a woman to put on a garment that pertains to a man. The truth. Hubo una señora que me habló. Ella dijo, yo no uso pantaloncitos cortos, yo uso pantalones. Le dije, eso es peor. La Biblia dice, es abominación delante de Dios que una mujer use ropa de hombre. Es la verdad. And then the alibi is they don't make any more clothes besides that. But they still make sewing machines and sell goods. Y entonces la excusa es, no hacen más ropa aparte de esa, pero aún hacen máquinas de coser y venden tela. A woman that dresses herself like that, she's going to be guilty of adultery at the day of judgment. You might be as pure as a lily to your husband or boyfriend, but Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her in his heart already. Una mujer que se viste de esa manera será culpable de adulterio en el día del juicio. Usted puede ser tan pura como un lirio para con su esposo o novio. Pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. So you might not have done anything wrong, actually, but when you dressed yourself like that, you presented yourself to the man, he's going to have to answer for committing adultery, and you are the blame. Así que quizás usted no haya hecho en la realidad nada errado, pero cuando usted se viste de esa manera, usted se le presentó al hombre. Él tendrá que dar cuenta por haber cometido adulterio, y usted es la culpable. And the church is permitting that.
not discerning the Lord's body. What a pity. Y la iglesia está permitiendo eso, por no discernir el cuerpo del Señor. ¡Qué lástima! Bobbing off their hair. The Bible said that a woman that cuts her hair, her husband has the right to give her divorce because she's untrue. Cortándose el cabello. La Biblia dice que una mujer que se corta el cabello, su esposo tiene el derecho de darle el divorcio, porque ella le ha sido infiel. He said that she dishonors her head, is that right? And the man is the head of the woman. Él dijo que ella deshonra su cabeza. ¿No es así? Y el hombre es la cabeza de la mujer. I know that's rough, but we need discernment. We need to discern it by the word. The word, right? Take the word. God's word's always right. Yo sé que eso es duro, pero necesitamos discernimiento. Necesitamos discernirlo por la palabra. La palabra tiene lo correcto. Se necesita la palabra. La palabra de Dios siempre es correcta. We can't discern by what people think, what intellectuals tell us, what psychiatrists tell us. We got to go by what God says. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Nosotros no podemos discernir por lo que la gente piense, por lo que los intelectuales nos digan, por lo que los psicólogos nos digan. Tenemos que regirnos por lo que dice Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Not discerning the Lord's body, many are weakly and sick. Many are asleep, dead, spiritually dead. Por no discernir el cuerpo del Señor, muchos están debilitados y enfermos. Muchos duermen. Están muertos. Muertos espiritualmente. The last plague that hit Egypt was death. The last plague that's hit the church is spiritual death. What we need today is a spiritual awakening. A spiritual awakening to discernment. La última plaga que azotó a Egipto fue la muerte. La última plaga que ha azotado a la iglesia es la muerte espiritual. Hoy día lo que necesitamos es un despertamiento espiritual. Un despertamiento espiritual al discernimiento. These people might have done this all with good intentions. Estas personas tal vez hayan hecho esto, con buenas intenciones. That man down south, that doctor the other day, gave that man that sulfuric acid to kill him. He had good intentions. He thought he was right, but he had poor discernment. He didn't discern his medicine. Ese hombre en el sur, ese médico en días pasados que le recetó ácido sulfúrico al hombre, que lo mató, él tenía buenas intenciones. Pensaba que estaba en lo correcto, pero tenía mal discernimiento. Él no discernió su medicina. Like the little girl that was walking down the street and she found a little kitty and he was all wet and about half froze. And she took him in, opened up the oven door and put him in the oven to get warm. Her intentions was good, but her discernment was poor. Como la niña que iba caminando por la calle y se encontró un gatito. Y él estaba todo mojado y casi congelado. Y ella lo recogió y abrió la puerta del horno y lo metió en el horno para que se calentara. Sus intenciones eran buenas, pero carecía de discernimiento. We don't watch. We're going to bake the kitty too with some of our intellectual discernment. Pues no, si no tenemos cuidado, nosotros también vamos a asar al gatito con nuestro discernimiento intelectual. The communist is coming on us. World is coming on us. Our churches are broken up. Man dividing themselves, separating themselves, not seemingly to have the faith, splitting hairs over little insignificant doctrines. Los comunistas se nos han entrado. El mundo se nos ha entrado. Nuestras iglesias están divididas. Los hombres se están dividiendo, separándose, aparentemente no teniendo la fe, discutiendo sobre doctrinas insignificantes. We should come together, arm and heart, and pray and fast and call until God sends back the Holy Ghost.
that we might have spiritual discernment. Nosotros debemos unirnos de brazo y de corazón, y orar, y ayunar, y clamar hasta que Dios envíe de nuevo el Espíritu Santo, para que podamos tener discernimiento espiritual. The hour has come at the end time. Now we're in the shadows of the coming of the Lord. And the church can't discern it. We're living in a later hour than you think. La hora ha llegado ahora, en el tiempo del fin. Estamos en las sombras de la venida del Señor, y la iglesia no lo puede discernir. Estamos viviendo en una hora mucho más tarde de lo que ustedes piensan. If Paul could arise from the dead tonight in Middletown, you talk about a burning fire. They'd have him in jail before daylight as a maniac or a wild man. Si Pablo se pudiera levantar esta noche de entre los muertos en Middletown, hábleme usted de un fuego ardiendo. Lo tendrían encarcelado antes del amanecer por loco o salvaje. That man filled with the Holy Ghost and see things going the way they are, and knowing that the time is at hand, did be revival, or did have to come to jail to hear him? That's right. Ese hombre, lleno del Espíritu Santo, al ver las cosas como están, y sabiendo que el tiempo está a la mano, habría un avivamiento, o tendrían que venir a la cárcel a oírlo. Correcto. Now, all Jesus said, and the Bible speaks that in the last days, just before the coming of the Lord, there shall be great signs and wonders taking place in the earth. Ahora, oh, Jesús lo dijo, y la Biblia lo dice. En los posteros días, un poco antes de la venida del Señor, acontecerán grandes señales y maravillas en la tierra. And you know, the church is so dead in theology and all kinds of schoolings and trainings and educational programs till it can't discern those things. Y ustedes saben que la iglesia está tan muerta en teologías y toda clase de enseñanzas y entrenamientos y programas educacionales que no puede discernir estas cosas. Did not Jesus say to the church in his day, you can discern the face of the sky, but the signs of the time you cannot discern? For if you would have known me, you would have known my day. No, le dijo Jesús a la iglesia de su día, ustedes pueden discernir la faz del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis discernir. Pues si ustedes me hubieran conocido, hubieran conocido mi día. The hour of the deliverance of the church, and they can't discern it. Es la hora de la liberación de la iglesia, y no la pueden discernir. We're so, something's wrong. I'm talking about the entire church. Everybody that calls themselves Christian. Estamos tan, algo anda mal. Me estoy refiriendo a la iglesia en general. Todos los que se llaman cristianos. God can start moving and spiritual things happening. People getting saved and filled with the Holy Spirit. Many thousands who call themselves Christians will pull back from it and say, oh, that's holy rollers. You haven't got spiritual discernment. Dios puede comenzar a moverse y cosas espirituales comienzan a suceder. La gente llega a ser salva y son llenos del Espíritu Santo. Y muchos miles que se llaman cristianos se apartarán de eso y dirán, oh, esos son los santos rodadores. Ustedes no tienen discernimiento espiritual. For everything the Holy Ghost does is written in the Bible. Amen. Judge all things by the Scripture. That's how we discern to see if our discernment is right. Pues, todo lo que el Espíritu Santo hace está escrito en la Biblia. Juzgue todas las cosas por la Escritura. Así es como discernimos. Vemos si nuestro discernimiento está correcto. If the Bible said Jesus is the same yesterday, today, and forever, I believe it. If Jesus said the things that I do, shall you do also, I believe it. Si la Biblia dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo lo creo. Si Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, yo lo creo.
And if the Bible said that the Holy Ghost is for every generation, as many as the Lord our God shall call, I don't believe a handshake takes its place. I believe it's the same Holy Ghost that fell then, showing the same signs, the same wonders. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo es para toda generación, a todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, yo no creo que un apretón de mano reemplace eso. Yo creo que es el mismo Espíritu Santo que descendió allá, mostrando las mismas señales, las mismas maravillas. The best witness that we have that we got the Holy Ghost is when our spirit bears record with the Word. El mejor testimonio que tenemos de que hemos recibido el Espíritu Santo es cuando nuestro espíritu produce un testimonio que cuadra con la palabra. If we call ourselves Christians and say we're filled with the Spirit, and we see that the baptism of the Holy Spirit is poured out on the believers for all ages, and our spirit tells us that's for another age, you're wrong. Right. Si nosotros mismos nos llamamos cristianos y decimos que estamos llenos del Espíritu, y vemos que el bautismo del Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes en todas las edades, y nuestro espíritu nos dice que eso es para otra edad, usted está equivocado. Así es. When the Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, if our spirit said, no, he's dead, he's gone on, there's something wrong. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si nuestro espíritu dice, no, él está muerto, ya se fue, algo está mal. Jesus said, the works that I do shall you do also. Lo, I'm with you always, even to the end of the world. And if our spirit pulls back from that, we haven't got the Holy Ghost. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. He aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y si nuestro espíritu se retracta de eso, nosotros no tenemos el Espíritu Santo. For the Holy Spirit will say amen to every word he wrote. Now, intellectual knowledge will pull you away from it. But the Holy Spirit will say amen to his own word. He certainly will. Porque el Espíritu Santo dirá amén a toda palabra que él ha escrito. Ahora, el conocimiento intelectual lo apartará uno de eso, pero el Espíritu Santo le dirá amén a su propia palabra. Seguro que él lo hará. And he's seeking and hunting and trying to find someone that he can put himself into. Longs to find it. Y él está buscando, inquiriendo y tratando de hallar a alguien en donde él mismo se pueda colocar. Él anhela encontrarlo. Don't think you can exhaust his goodness. Could you imagine a little fish a half inch long out in the middle of the Pacific Ocean saying, I better drink sparingly of this water, I might run out? No crea usted que puede agotar su bondad. ¿Puede usted imaginarse a un pececito de media pulgada allá en el medio del Océano Pacífico diciendo, más vale que tome de esta agua reservadamente, pues se pudiera acabar? That would be just as foolish as to try to think you could ever exhaust God's goodness. Eso sería igual a la necesidad de pensar que usted puede agotar la bondad de Dios. Ask abundantly that your joys might be full. Believe God for anything he promised. It's yours. Pidan abundantemente para que vuestros gozos sean cumplidos. Créale a Dios en cualquier cosa que él ha prometido. Eso es suyo. The prophets of the Old Testament, Daniel and the others, said in the last days that the people that know their God shall do exploits. That's a promise. Los profetas del Antiguo Testamento, Daniel y los demás, dijeron, en los postreros días que el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. Esta es una promesa. When the intellectual looks at the exploits, they'll say, oh, it's psychology, it's mental telepathy, it's the working of a devil. Cuando los intelectuales vean estas proezas, dirán, oh, eso es psicología, eso es telepatía mental, eso es la obra del diablo. But the Holy Ghost will answer back, amen, that's the truth. Amen. The right discernment. Pero el Espíritu Santo contestará, amén, esto es la verdad, teniendo el discernimiento genuino. They promised it. Jesus promised it. Jesus said, the works that I do shall you do also. Even greater than this shall you do, for I go to my Father. Ellos lo prometieron. Jesús lo prometió. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre.
Paul promised that in the last days, by the Holy Spirit, that the church would fall away, millions of them. Pablo prometió que en los posteros días, por medio del Espíritu Santo, que la iglesia apostataría, millones de ellos. There will come a falling away, for man will be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce-breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good. Not the right discernment. Vendrá la apostasía, porque los hombres serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, desleales, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de los buenos, sin el discernimiento correcto. Oh, you said that's a communist, that's so-called Christian. What's the next verse? Having a form of godliness, but denying the power thereof. No spiritual discernment. Oh, dice usted, esos son los comunistas. Esos son los supuestamente llamados cristianos. Fíjese en el versículo que sigue. Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, sin ningún discernimiento espiritual. When you got spiritual discernment and the Holy Ghost is upon you, you have spiritual discernment. It says amen to every promise of God. Cuando usted tiene discernimiento espiritual y el Espíritu Santo está sobre usted, usted tiene discernimiento espiritual. Él le dice amén a cada promesa de Dios. Paul said those days would be, we got it. It's here, it's on us. And we look and see it. We hear it from everywhere. Pablo dijo que vendrían esos días. Los tenemos. Aquí están. Nos han llegado. Y miramos y los vemos. Lo oímos en todas partes. What do we do? It ought to draw us together. The Bible said, assembling ourselves together. And that's the more when you see that day approaching. ¿Y qué hacemos? Esto debiera unirnos. La Biblia dice, congregándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. It ought to be one revival after another in bonfires of God's glory built in every church and every place. Debiera haber un avivamiento tras otro, y fuegos encendidos de la gloria de Dios en cada iglesia y en cada lugar. A great coming together where all the churches with one heart and one accord assemble themselves together and forget their man-made theology and cry out to God for spiritual power and spiritual discernment. That's the hour we need. Una gran unión donde todas las iglesias unánimes y de un solo corazón se congreguen y olviden su teología hecha por el hombre y que le clamen a Dios por poder espiritual y discernimiento espiritual. Esa es la hora que necesitamos. I might say this that Jesus gave us today as I touched on it last night, to know the end time. Jesus said, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. Tal vez mencione esto, que Jesús nos dio el día, como hablé anoche, para que reconociéramos el tiempo del fin. Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Now, does your spirit discern this right? As it was in the days of Lot. Remember, Lot was a type of America. It's proven it. Ahora, ¿discierne su espíritu esto correctamente? Como fue en los días de Lot. Recuerden, Lot fue un tipo de América. Lo ha probado. What was the sin of Sodom? Was perversion. And this American country of ours, the women has degraded themselves so much until man's natural sources has been perverted. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Fue la perversión. Y en este país americano nuestro, las mujeres se han degradado tanto que los fundamentos naturales del hombre se han pervertido. I was in Los Angeles a few weeks ago with the Christian businessman and picked up one of their note papers and seen where one of the analysts said that perversion and homosexual had increased 20% over last year. Jesus said, as it was in the days of Sodom. Estuve en Los Ángeles hace unas semanas con los hombres cristianos de negocios y tomé uno de sus periódicos destacados y vi donde uno de los analistas dijo que la perversión y la homosexualidad había aumentado el 20% en comparación con el año anterior. Jesús dijo,
como fue en los días de Sodoma. The police and all, homicides and all that's just on the go all the time, breaking up boys living together as husband and wife, women living the same way. Perverted. Their minds are filthy minds because they don't have spiritual discernment. La policía y los homicidios y todo eso está aumentando a cada momento. Separan muchachos que viven juntos como marido y mujer, las mujeres viviendo igual, pervertidos, sus mentes sucias, porque no tienen discernimiento espiritual. All there's a lust and a filth, and they can't satisfy themselves even with one another. They don't even marry. They just take up and go out until they're perverted. Jesus said that would be in the last days. And here it is. Todo esto es lujuria e inmundicia, y ni aún pueden satisfacerse el uno al otro. Ellos ni siquiera se casan. Ellos simplemente salen y se van hasta que se pervierten. Jesús dijo que eso acontecería en los postreros días. Y aquí está. And you also remember that in the days of Sodom, any of you minister, new Bible students, I believe you would agree with this. Dr. Scofield and many others does. Most all the teachers, Charles Fuller and so forth, of great scholars in the land. Y también, recuerden que en los días de Sodoma, cualquiera de ustedes ministros y ustedes los estudiantes de la Biblia, creo que estarán de acuerdo con esto. El Dr. Scofield y los otros lo ven así, como también la mayor parte de los maestros, Charles Fuller y demás, grandes eruditos en la tierra. That Abraham represented the spirit, church spiritual. Lot represented the church carnal or natural. He was down in Sodom in the sin. Yet he had righteousness in him. But he was mixing with it. Que Abraham representó el espíritu a la iglesia espiritual. Lot representó a la iglesia carnal o la natural. Él estaba ya en Sodoma, en el pecado. A pesar de esto, en él moraba la justicia. Pero él se estaba mezclando con eso. And remember, there was two intellectual preachers that went down to preach to Sodom. They did no miracle, only blinding them, and the preaching of the cross blinds the unbeliever. That's what great meetings of Billy Graham and them has done. It's made them worse. Y recuerden, hubo dos predicadores intelectuales que fueron a predicarle a Sodoma. Ellos no hicieron ningún milagro. Solamente los cegaron, y la predicación de la cruz ciega al incrédulo. Esto es lo que han hecho las grandes campañas de Billy Graham y los demás. Los ha empeorado. When Billy Graham a few weeks ago noted, you heard it, that when he walking in England and had to take his wife in out of the parks, where he'd had a great revival because men and women were committing sexual acts right out in open public, where he had the revival. Cuando Billy Graham, hace unas semanas, observó, ustedes lo oyeron, que mientras caminaba en Inglaterra, tuvo que volver y entrarse con su esposa, sacarla de esos parques donde él había tenido un gran avivamiento, porque hombres y mujeres estaban en actos sexuales, allí en público, al aire libre, donde él había tenido el avivamiento. Does it do any good? Not an intellectual. It'll take a calling down of the wrath of God and holy fire out of heaven to ever bring a difference in the world. And it won't be. ¿De qué aprovecha? No algo intelectual. Requiere que se llame la ira de Dios y el fuego santo del cielo para que haya una diferencia en el mundo. Y no será así. People are looking forward to a great something to come, and you're at the end of the, what's already come. The last signs has been given to the Gentile church. The Jews will have it after the church is raptured, but we're in the end of the Gentile age. La gente espera que venga algo grande, y ustedes están al final de lo que ya ha venido. Las últimas señales que han sido dadas a la iglesia gentil. Los judíos lo recibirán después de que la iglesia sea arrebatada, pero estamos en el fin de la edad gentil. Now, just closing, I might say this. Did you notice what kind of a person that stayed behind to talk to the church spiritual? Set with his back to the tent, and him a stranger, and said, where is your wife Sarah? And he said, she's in the tent. Ahora, para terminar, diré esto. ¿Se han fijado qué clase de persona se quedó atrás para hablar con la iglesia espiritual? Se sentó con su espalda hacia la tienda, y él, un extranjero,
y dijo, ¿dónde está tu mujer, Sara? Y le respondió, está en la tienda. Said, I'm going to visit you, Abraham, according to the promise to give you. And he, Sarah inside laughed within herself. And the angel said, why did she laugh? Dijo, te visitaré, Abraham, de acuerdo con la promesa que te di. Y él, Sara, allá adentro, se rió entre sí. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió ella? Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Now do you understand? You understand why a ministry like this can only go to full gospel people? Do you see where it's come to? Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ahora entienden ustedes? ¿Ven ustedes por qué un ministerio como este solamente puede ir a personas del Evangelio completo? ¿Ven a lo que esto ha llegado? I was raised in a Baptist church, an ordained a missionary Baptist preacher. But when something struck my heart, I had discernment that that was the Word of God. And he made it manifest. Yo me crié en una iglesia bautista y fui ordenado como un predicador misionero bautista. Pero cuando algo impactó mi corazón, yo tuve discernimiento de que eso era la palabra de Dios. Y Él lo hizo manifiesto. They told me you will be a holy roller, Billy. Nobody will listen to such stuff as that. I said, if God has said it, God promised it in His Bible, He'll have somebody to listen to it. That's right. Me dijeron, serás un santo rodador, Billy. Nadie va a oír una cosa como esa. Yo dije, si Dios lo ha enviado, Dios lo prometió en su Biblia, Él tendrá a alguien que lo oirá. Correcto. Let's discern the body of the Lord. Discern the times that we're living in. We'll die spiritually if we don't do that. Discernamos el cuerpo del Señor. Discernamos los tiempos en que vivimos. Moriremos espiritualmente si no lo hacemos. And if this is true, then the Holy Spirit is with us. And we've got the last sign of the coming of the Lord, just before He has come. Remember, that was just before Sodom burned. Just a few hours before it burned. Y si esto es verdad, entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Y tenemos la última señal de la venida del Señor antes de su venida. Recuerden, aquello fue un poco antes de que Sodoma ardiera. Pocas horas de que ardiera. I believe today, many of you all heard what Khrushchev said the other day to the Americans. You read it in your papers? Here's his statement. You've got natural discernment, you'll catch this. He said, if there is a God, He's going to sweep the temple and clean it with you money changer capitalists. Yo creo hoy, muchos de ustedes oyeron lo que Khrushchev les dijo el otro día a los americanos. Ustedes lo leyeron en sus periódicos. Aquí está su declaración. Si usted tiene discernimiento en lo natural, captará esto. Él dijo, si existe un Dios, Él barrerá el templo y lo limpiará con ustedes los capitalistas cambiadores de dinero. You see what that means, don't you? And he's right. A heathen, a devil, an imposter like that has to throw the threats out. Ustedes ven lo que significa esto, ¿verdad? Y él tiene razón. Un pagano, un diablo, un impostor como ese, teniendo que lanzar amenazas. Till they sleep, sinning, drinking, just ignoring because they have no spiritual discernment of the body of the Lord. What a day we're living in. Con todo ellos duermen, pecan, beben. Simplemente ignorándolo, porque ellos no tienen discernimiento espiritual del cuerpo del Señor. ¡Qué día el que estamos viviendo! Brother and sister, to you, my beloved ones, I am not trying to be partial. I'm only telling you the truth. I'm only responsible for the Bible. Hermano y hermana, para ustedes, mis amados, no estoy tratando de ser parcial. Solamente estoy diciéndoles la verdad. Yo solo soy responsable por la Biblia. And I'm telling you, if you believe in me to be his prophet or his servant, you believe that I'm telling you the truth. Y se los digo,
Si creen en mí, que soy su profeta o su siervo, crean ustedes que estoy diciéndoles la verdad. The end is close. How close, I don't know. And nobody else knows. But I know we're living in the shadows of His coming. Can't you see them threats? You see what they've got? El fin está cerca. ¿Cuán cerca? No lo sé. Y nadie lo sabe, pero sí sé que estamos viviendo en las sombras de su venida. ¿Acaso no ven esas amenazas? Ustedes ven lo que ellos tienen. The nation's trying to drink it off, laugh it off. You can't do it. They're doing that to keep from taking the spiritual discernment that God can show them the handwriting on the wall. La nación quiere olvidarlo bebiendo o a carcajadas. No pueden hacerlo. Ustedes están haciendo eso para evitar recibir el discernimiento espiritual por el cual Dios les puede mostrar la escritura en la pared. We know it's there. You can crack it off with jokes and Hollywood television or stay home and dicker with that if you want to, but a real born-again man or woman that's got discernment of the Holy Ghost will find his place in church worshiping and crying out and doing all that's in his life to try to bring sinners. Certainly. Nosotros sabemos que está allí. Ustedes pueden ocultarlo con chistes y con Hollywood, la televisión, o quedarse en la casa y jugar con eso si quieren. Pero un hombre o una mujer genuinos, que han nacido de nuevo, que tienen el discernimiento del Espíritu Santo, encontrarán su lugar en la iglesia, adorando y clamando, y esforzándose con todo lo que hay en sus vidas para atraer a los pecadores. Seguro. If it's godless, you should put your heart in it, if you've got discernment. Work, just don't go and say, yes, I believe that. That's truth, that's good. Amen, go home. Si es Dios, hagámoslo. Ustedes deben hacerlo de todo corazón si tienen discernimiento. Trabajen. No vayan simplemente a decir, sí, yo creo eso. Eso es verdad. Eso es bueno. Amén. Y regresar a su casa. Go to work. You've got discernment. Work while it's light. For the night cometh when no man can work. Work while we got an open door. Work while we can have meetings like this. Póngase a trabajar. Usted tiene discernimiento. Trabaje mientras hay luz, porque viene la noche cuando ningún hombre podrá trabajar. Trabajen mientras tenemos una puerta abierta. Trabajen mientras podemos tener servicios como estos. Get our loved ones in. Bring them into the gospel. Get our friends, our neighbors. Traigamos a nuestros amados. Traigámoslos al evangelio. Traigamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos. God died for those people. And we ought to be concerned enough about them to work till our hands are bleeding. We'll come empty if we don't. Dios murió por esas personas. Y nosotros debemos preocuparnos lo suficiente por ellos para trabajar hasta que nuestras manos sangren. Llegaremos sin nada si no lo hacemos. Like the little girl up here in Kentucky that died recently up in the hills way back. There's about 8 children. One little girl about the middle of them. Around 12 years old. Como la niña acá en Kentucky que murió recientemente, allá en las montañas, muy lejos. Eran como 8 hijos. Una pequeña que estaba como la mitad, tenía como 12 años de edad. Our sisters and brothers were so lazy they wouldn't do nothing, and her mother lay dying with the horrible disease of tuberculosis. Sus hermanas y hermanos eran tan perezosos que no hacían nada, y su mamá estaba postrada, muriendo de esa horrenda enfermedad de tuberculosis. And the little girl, she done the mopping, the cooking, the washing, the taking care of her mother while the rest of them loafed around. Played and went swimming. Y la pequeña era la que trapeaba, cocinaba, lavaba, cuidaba de su mamá, mientras los demás vagaban por allí, jugaban e iban a nadar. Finally, her mother died. And then the little girl had to continue on, cause none of it worked. And she worked, and she worked, and she worked, until finally she took the dreaded disease. Malnutrition and not having enough to eat and so forth, the little thing's body broke down. She was dying. Al final, su mamá murió, y entonces la pequeña tuvo que continuar, porque ninguno de ellos trabajaba, y ella trabajó, y trabajó, y trabajó, hasta que finalmente contrajo la enfermedad fatal. La malnutrición y por no tener suficiente para comer y todo eso. El cuerpo de la pobrecita se enfermó.
ella estaba muriendo. Some Sunday school teacher came into her and said, "Are you a Christian?" She said, "Yes, I am." Said, "What denomination do you belong to?" She said, "I don't belong to any denomination." Una maestra de escuela dominical la vino a visitar. Le dijo, "¿Eres cristiana?" Ella dijo, "Sí, lo soy." Le dijo, "¿A qué denominación perteneces?" Ella contestó, "Yo no pertenezco a ninguna denominación." Said, "Then tell me, how in the world are you going to meet Jesus? What are you going to show him what church you belong to?" She said, "I'll just show him my hands. He'll understand." Dijo, "Entonces dime, ¿cómo vas a encontrarte con Jesús? ¿Qué iglesia le vas a mostrar a él a la cual perteneces?" Ella dijo, "Simplemente le mostraré mis manos. Él entenderá." I think that's what he's going to look upon all of us when we see meetings like this going on here. He's going to look at our hands and see what we've done about it. Spiritual discernment, not discerning the Lord's body, let us pray. Pienso que en eso se fijará él, en todos nosotros. Cuando vemos reuniones como esta aconteciendo aquí, él se va a fijar en nuestras manos para ver qué hemos hecho con esto. Discernimiento espiritual, no discerniendo el cuerpo del Señor. Oremos. If those hands should be at work, and you know they should be, won't you lift them to God and ask Him to sanctify those hands to His service while we pray? Raise up your hands. Si esas manos deben estar trabajando, y usted sabe que así deben estar, ¿por qué no las levanta a Dios y le pide a Él que santifique esas manos para su servicio mientras oramos? Levante la mano. Lord, look at those hands. And mine too, Lord. I want to come as a callous soldier. I don't want to come empty. I want to preach till I die. Señor, mira esas manos. Y también las mías, Señor. Yo quiero llegar como un soldado con callos. No quiero llegar vacío. Quiero predicar hasta que muera. I want to pull and beg and fast and pray. For I know the night shades are falling and the hour is soon at hand. Lord, open my eyes to see more signs of your coming. Yo quiero llamar y suplicar, ayunar y orar. Pues sé que las sombras de la noche están bajando y la hora pronto estará a la mano. Señor, abre mis ojos para ver más señales de tu venida. Burn these people's hearts tonight with great wonders that you promised. Enciende en esta noche el corazón de estas personas con las grandes maravillas que tú prometiste. When we see the prediction of the world and your sinful man, crowd, he's going to sweep the capitals. We realize that they got the bombs there to do it with. Just some fanatic to touch it all. You're holding mercifully till you get your church ready. Cuando vemos lo predicho para el mundo, y oímos a hombres pecadores vociferar que él va a barrer con los capitalistas, y sabemos que ellos tienen las bombas allá para hacerlo, solo falta algún fanático que apriete allí soltándolo. Tú estás esperando misericordiosamente hasta que tengas a tu iglesia lista. Lord, watch here tonight. Get us ready. Put our hearts into the service. Show us your presence. For we believe that you have raised from the dead. And our spirit discerns that you're here, the same Jesus, yesterday, today, and forever. Señor, los que estamos aquí en esta noche, prepáranos. Pon nuestros corazones en el servicio. Muéstranos tu presencia, pues creemos que tú te has levantado de entre los muertos. Y nuestro espíritu discierne que estás aquí. El mismo Jesús ayer, hoy y por los siglos. You're here in the form of the Holy Ghost to work through your church to heal and to save. Hear us, Lord, as I commit to you these people and myself in the name of Jesus, God's Son. Amen. Tú estás aquí en la forma del Espíritu Santo para obrar a través de tu iglesia, para sanar y salvar.
Óyenos, Señor, mientras te encomiendo a estas personas y a mí mismo, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Oh, for His mercy, for His goodness, I just feel real washed out. That was on my heart, I had to say it. Oh, por su misericordia, por su bondad, me siento realmente lavado. Tenía eso en el corazón, yo tenía que decirlo. I hope I didn't hurt my Methodist, Baptist, or Pentecostal friend. If I did, I didn't mean to hurt you. I want to awaken you, shake you a little. We're at the end. Espero que no haya herido a mi amigo metodista, bautista o pentecostal. Si lo hice, no fue mi intención herirle. Yo quiero despertarlo, sacudirlo un poco. Estamos en el fin. Not having discernment of the body of the Lord, separating ourselves, not seemingly having the faith. No discerniendo el cuerpo del Señor, nos separamos aparentemente no teniendo la fe. If there ever was a time that we needed every one of you, it's right now. You need me and I need you. God needs both of us. Let's join our hearts and efforts together. Si en algún momento hemos necesitado de cada uno de ustedes, es ahora mismo. Ustedes me necesitan a mí y yo los necesito a ustedes. Dios nos necesita a ambos. Unamos nuestros corazones y esfuerzos. Let's not think because we're Nazarene, Pilgrim, Holiness, Catholic, Presbyterian, Pentecostals, or what we are. Let's be Christians. No pensemos que porque somos nazarenos, peregrinos de santidad, católicos, presbiterianos, pentecostales, o lo que sea, seamos cristianos. Let's discern the body of the Lord and reach out an arm to even to the vilest of sinner and bring them into the fold. That's my humble prayer. Discernamos el cuerpo del Señor y extendamos del brazo aún al más vil pecador y traigámoslos al redil. Esa es mi humilde oración. That angel of God who came to Sodom, he come, he's promised. Remember, that same angel came. Anyone knows that that was God. It wasn't that body because the body was dust. Ese ángel de Dios que vino a Sodoma, él vino, él ha prometido. Recuerden, ese mismo ángel vino. Cualquiera sabe que ese era Dios. No lo era ese cuerpo, pues el cuerpo era polvo. I spoke that to someone not long ago. That was God. I said, he said, the minister, he said, oh, now, Brother Branham, you don't believe that man was God. I said, he was God. Abraham said he was. Yo le compartí eso a alguien no hace mucho, que ese era Dios, dije yo. Él dijo, un ministro, dijo, oh, vamos, hermano Branham, usted no creerá que ese hombre era Dios. Yo dije, él era Dios. Abraham dijo que lo era. He called him Elohim. That's the Almighty God. Him and two angels. Él lo llamó Elohim, que es el Dios Todopoderoso. Él y dos ángeles. He said, well, you thought he lived in a body? I said, that's so easy. Él dijo, bueno, ¿cree usted que él vivió en un cuerpo? Yo dije, eso es algo tan fácil. We were made out of 16 elements, petroleum, cosmic light, and calcium, potash, so forth. God just gave him a little handful of it. So step in there, Gabriel. Step in there, Michael. And breathe one for himself. Nosotros somos formados de 16 elementos, petróleo, luz cósmica y calcio, potasio y lo demás. Dios simplemente tomó un puñadito e hizo, dijo, métete ahí, Gabriel, métete ahí, Miguel, y también sopló uno para sí mismo. So I heard Sodom is about right, let's go down and see. Let's go down ourselves. Abraham's been preaching and others have been preaching. Let's go see for ourselves. Dijo, he oído que Sodoma está ya casi madura. Vamos allá para ver. Vamos nosotros mismos. Abraham ha estado predicando y otros han estado predicando. Vamos a ver personalmente. Where did they come to? To the elect. ¿Y a dónde vinieron ellos?
al elegido. This one sat behind, talked to Abraham. Abraham called him Elohim. Watch that capital L and see if it isn't right. The Lord God Jehovah. He was in a body of flesh. Este se quedó atrás, habló con Abraham, y Abraham lo llamó Elohim. Mire esa L mayúscula y vea si no es correcto. El Señor Dios, Jehová, estaba en un cuerpo de carne. You just don't realize what God is. God can just... I'm glad I know that God. One of these days I won't be nothing but maybe volcanic ashes, but He'll speak and I'll come to life again. God. Ustedes simplemente no se dan cuenta de lo que es Dios. Dios puede simplemente... Me da gusto conocer a ese Dios. Un día de estos, tal vez yo no sea más que cenizas volcánicas, pero Él hablará y yo vendré a vida otra vez. Él es Dios. My wife said not long ago, said, Billy, you're about bald-headed. I said, I haven't lost one of them. She said, where are they at? I said, tell me where they was before I got them. I'll tell you where they are waiting for me to come. Mi esposa me dijo no hace mucho, dijo, Billy, estás casi calvo. Le dije, no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, ¿dónde están? Le dije, dime dónde estaban antes de yo tenerlos y te diré dónde están esperando que yo llegue. It's right. There's not one hair of your head shall perish. The God of heaven, with control of all things, will say, William Branham or so forth, come forth and I'll come in his likeness. Hallelujah. Correcto. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El Dios del cielo, quien controla todas las cosas, dirá, William Branham o algo así, ven, y yo vendré a su semejanza. ¡Aleluya! That same God by the Holy Ghost is dwelling among us tonight. In the Shekinah glory, proving himself by the same natural signs that he did. Ese mismo Dios, por el Espíritu Santo, está morando entre nosotros esta noche, en la gloria chequina, probándose por las mismas señales naturales que Él hizo. If a vine bears grapes today, it'll bear grapes tomorrow. If it's a grapevine, it'll always have grapes. Si una viña produce uvas hoy, producirá uvas mañana. Si es una viña de uvas, siempre producirá uvas. We'll never get in under intellectual. We'll have to come in by the Holy Ghost, because that's the only kind of spirit that the Holy Ghost Church bears. The fruits of the Spirit, the life of Christ in us. Nunca entraremos bajo lo intelectual. Vamos a tener que entrar por medio del Espíritu Santo, porque esa es la única clase de espíritu que produce la iglesia del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, la vida de Cristo en nosotros. That same angel here, a witness before Sodom and Gomorrah is destructed, goes to destruction. Ese mismo ángel está aquí, un testigo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que sean destruidas. Now let's see, how many has prayer cards? Raise up your hands. 40 or 50. How many don't have prayer cards? Raise up your hand. Well, there's three times as many. Ahora veamos. ¿Cuántos tienen tarjetas de oración? Levanten la mano. Hay 40 o 50. ¿Cuántos no tienen tarjetas de oración? Levanten la mano. Bueno, hay tres veces más. All right. I feel led to do something. Let's just take the ones that hasn't got prayer cards. Let the ones with prayer cards maybe, well, they can get in too. But on this discernment, we want just the ones without prayer cards. Raise your hands again, the ones that's sick and hasn't got prayer cards. I can get an idea who you are. All right. Está bien. Me siento dirigido a hacer algo. Tomemos solo los que no tienen tarjetas de oración. Dejen que los que tienen tarjetas de oración quizás... Bueno, ellos también pueden venir. Pero en este discernimiento queremos solamente los que no tienen tarjeta de oración. Levanten de nuevo las manos los que están enfermos y no tienen tarjetas de oración para tener una idea de quiénes son. Muy bien. Here is a showdown. Do you believe I've told you the truth? You believe you have spiritual discernment to know that it's the truth? Aquí está el reto.
¿Creen ustedes que yo les he dicho la verdad? ¿Creen que ustedes tienen el discernimiento espiritual para saber qué es la verdad? We don't have to come up here. I'm not a healer. I'm a man. I'm your brother. Christ is your healer. If you can just recognize him to be here. No tenemos que pasar acá arriba. Yo no soy un sanador, soy un hombre. Yo soy su hermano. Cristo es su sanador. Si solamente pueden reconocer que Él está aquí. Now, if it comes to healing you, if he was standing right here with this suit on, he couldn't heal you because he's already done it. Ahora, si es cuestión de sanarle a usted, aun si él estuviera parado aquí, vestido con este traje, no podría sanarlo a usted, porque él ya lo hizo. He could only prove that he was the Christ. How would you know it? By the fruit of the Spirit, you know him. Él solamente podría probar que es el Cristo. ¿Cómo lo sabría usted? Por el fruto del Espíritu, usted lo conoce. What kind of life did he do? What did he do when he was sure to prove he was Messiah? When he was showed Peter and John, or Peter and Nathaniel and them, by telling them who they were, where they come from, that was his sign to the Jews. That was the closing of their age. ¿Qué clase de vida tuvo él? ¿Qué hizo él cuando estuvo aquí para probar que él era el Mesías? Cuando se mostró a Pedro y Juan, o Pedro y Natanael y a ellos, al decirles quiénes eran, de dónde venían, esa era su señal para los judíos. Ese fue el cierre de la edad de ellos. There was another class of people looking for him to come. That was the Samaritans, which is half Jew and half Gentile. Había otra clase de gente esperando que él viniera. Esos eran los samaritanos, que son mitad judíos y mitad gentiles. He told the woman at the well about her sins, and she recognized it to be the sign of the Messiah. She said, "We know that the Messiah will tell us these things, but who are you?" He said, "I'm he." Él le dijo a la mujer junto al pozo de sus pecados, y ella reconoció que esa era la señal del Mesías. Ella dijo, "Sabemos que el Mesías nos declarará todas estas cosas, pero tú, ¿quién eres?" Él dijo, "Yo soy." Now he did not go to the Gentiles. Did he? For the Gentiles was looking for him. Ahora, él no fue a los gentiles, ¿verdad? Porque los gentiles no lo estaban esperando. And how many believes that God is infinite? Sure he's infinite. Then he cannot say one thing or do one thing here and do something over here and be just. He's got to do the same thing. If he's got a better plan, then he ought to have done it in the first place. ¿Y cuántos creen que Dios es infinito? Seguro, él es infinito. Entonces, él no puede decir una cosa o hacer una cosa aquí y otra diferente acá y ser justo. Él tiene que obrar igual. Si él tiene un plan mejor, entonces debiera haberlo hecho desde un principio. When God's called on the scene for anything, and the judgment that he makes there, if one sinner ever cried to God, and God saved him on the merits of his faith, he's got to save the next sinner, and the next sinner, and the next sinner. He's got to do it the same time or he did wrong when he saved the first sinner. Cuando Dios es llamado a la escena, para lo que sea, en cuanto a la decisión que él toma allí, si un pecador alguna vez le clama a Dios y Dios lo salva por el mérito de su fe, él tiene que salvar al próximo pecador y al próximo pecador y al próximo pecador. Él tiene que obrar igual cada vez, o él obró mal cuando salvó al primer pecador. Got to do the same thing by healing. He's already finished that work. The only thing that you have to recognize that he is not a myth. He's not some historical God. He's a God present. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, right now. Tiene que obrar igual con la sanidad. Él ya consumó esa obra. Lo único que ustedes tienen que reconocer es que él no es un mito. Él no es algún Dios histórico. Él es el Dios presente. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, ahora mismo. Do you believe he's here? Would you discern it? I want to turn my back to this audience. I'm praying the Holy Ghost will prove what I've said tonight, the closing of this message, that the same signs that Jesus said was given to Sodom will be given to this generation. ¿Creen ustedes que él está aquí? Ustedes disciérnanlo. Voy a dar la espalda a esta congregación.
Voy a orar. El Espíritu Santo probará que lo que he dicho en esta noche, terminando este mensaje, que las mismas señales que Jesús dijo que le fueron dadas a Sodoma, le serán dadas a esta generación. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Then you discern what spirit you hear. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, disciernan ustedes el Espíritu que está aquí. Who was it again that's sick and has not a prayer card? We want to get the prayer cards. We're going to pray for all them. Otra vez, ¿quiénes eran los que estaban enfermos y no tienen tarjeta de oración? Queremos recoger las tarjetas de oración. Vamos a orar por todos ellos. I can't tell you who's who. God does know. First, I just want to find someone that the Holy Spirit. Ahora, yo no puedo decirles quién es quién. Dios es el que lo sabe. Primero quiero encontrar a alguien que el Espíritu Santo. Each one of you now, just start praying and saying, Lord, be merciful now unto me. And help me. And see if he will do as he said he would do. I just watch for his sign. Ahora, cada uno de ustedes empiece a orar y a decir, Señor, ten ahora misericordia de mí y ayúdame. Y vean si él hace lo que dijo que haría. Yo solo espero su señal. How many knows that Jesus today is a pillar of fire that followed the children of Israel? I came from God and I go to God. Is that what he said? ¿Cuántos saben que Jesús hoy es una columna de fuego que siguió a los hijos de Israel? Salí de Dios y voy a Dios. ¿Fue eso lo que él dijo? And when Paul met him on the road down to Damascus, what was he? The great light, the pillar of fire. He's the same one today, the Holy Spirit of God. Y cuando Pablo se encontró con él en el camino hacia Damasco, ¿qué era él? La gran luz, la columna de fuego. Él es el mismo hoy, el Espíritu Santo de Dios. The body of Jesus sits at the right hand of God on his throne in heaven, but his spirit is here on earth completing and finishing his work. El cuerpo de Jesús está a la diestra de Dios en su trono en el cielo, pero su espíritu está aquí en la tierra completando y terminando su trabajo. And that same spirit that lived in the body of Jesus Christ was the same spirit was in that angel that come to Sodom and Gomorrah. Do you believe that? The same one that followed the children of Israel, the same God. Y ese mismo espíritu que vivió en el cuerpo de Jesucristo fue el mismo espíritu que estaba en ese ángel que vino a Sodoma y Gomorra. ¿Lo creen ustedes? El mismo que siguió a los hijos de Israel, el mismo Dios. Jesus said, I'm that rock that was in the wilderness. Your fathers eat man and they're dead, and I'm the bread of life that come from God out of heaven. I'm that bread, I'm that rock. Jesús dijo, yo soy esa roca que estaba en el desierto. Vuestros padres comieron maná y están muertos. Yo soy el pan de vida que he descendido de Dios del cielo. Yo soy ese pan. Yo soy esa roca. Why you say you've seen Abraham and you're not only 50 years old? He said, before Abraham was, I am. Pues dices que tú has visto a Abraham y ni siquiera tienes 50 años de edad. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Who was the I am, that burning light that's in the bush that talked to Moses? He's the same Jesus tonight. ¿Quién era el yo soy? Esa luz que ardía que estaba en la zarza, que habló con Moisés. Él es el mismo Jesús en esta noche. That's a statement, isn't it? I challenge that. Challenge any believer to believe it. ¡Qué declaración, ¿verdad? Yo reto eso. Reto a cualquier creyente a creerlo. This little lady seeing that little white thing on her hat. You got a prayer card? You? You sick? Are we strangers to one another? God knows us both. Esta damita sentada allí con esa cosita blanca en el sombrero. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿Usted está enferma? Somos desconocidos el uno al otro. Dios nos conoce a los dos. There's a light over the woman, if you can see it. Circling right above her. She was praying. Is that right? Hay una luz sobre la mujer, si la pueden ver. Está circulando directamente sobre ella.
Ella estaba orando, ¿verdad que sí? No, you have not a chance to come up here. But you were praying because I see just below that is a dark shadow. It's death. The woman shattered to death. She has a cancer. No, usted no tiene oportunidad de subir acá. Pero usted estaba orando, pues veo que un poco más abajo hay una sombra negra. Es muerte. La mujer está bajo la sombra de la muerte. Ella tiene cáncer. You believe God can heal you? Cancer of the breast. And I see a doctor looking at it. And he tells you that he's going to try to operate. And you're up for an operation. ¿Cree usted que Dios la puede sanar? Es cáncer del seno. Y veo a un médico examinando eso. Y él le dice a usted que intentará operarla. Y usted está próxima a una operación. And I see you walk from a platform or something or another. You are a preacher, a woman preacher. That's thus saith the Lord. Y yo la veo a usted bajar de una plataforma o algo parecido. Usted es una predicadora, una mujer predicadora. Eso es así, dice el Señor. Is that right, lady? What he said, was that right? Stand on your feet if that's right. Señora, ¿es cierto eso? ¿Lo que él dijo fue cierto? Póngase de pie si eso es cierto. Now, do you believe that? Can you discern that that's the same Jesus that touched the woman touched his garment? Not me, him. I don't know the woman. She don't know me. God knows us both. God bless you, sister. Ahora, ¿creen ustedes? Él dice, ¿pueden discernir que ese es el mismo Jesús que tocó? La mujer tocó su vestidura. No a mí, a él. Yo no conozco a la mujer. Ella no me conoce a mí. Dios nos conoce a los dos. Dios la bendiga, hermana. I see a lady in a vision. She's praying. She's a young woman. She's standing right here. There's something about a baby. It's a miscarriage. That's what it's been. A dead baby. Veo a una dama en una visión. Ella está orando. Es una mujer joven. Ella está sentada aquí. Es algo concerniente a un bebé. Ella ha tenido un bebé. No, es un aborto involuntario. Esto es lo que ha pasado. Un bebé muerto. She's from Kentucky, and her name is Martin. Where are you, Miss Martin? Yeah, with the real address. Ella es de Kentucky. Su apellido es Martin. ¿Dónde está, señora Martin? Sí, la que tiene el vestido amarillo. That's true, is it, lady? Stand on your feet if that's so. I don't know the woman, but God knows her, and there she is. Blessed be the name of the Lord God. ¿Verdad, señora, que eso es correcto? Póngase de pie si eso es cierto. Yo no conozco a la mujer, pero Dios la conoce y allí está ella. Bendito sea el nombre de Jehová Dios. Right behind her sits a lady. She's got hemorrhoids. She's got trouble in her right side. Kind of a heavy set woman with a black looking dress on. You got a prayer card, lady? You don't have? You don't need it. Allí detrás de ella hay una dama. Ella sufre de hemorroides. Ella tiene problemas en su lado derecho. Una mujer algo robusta con un vestido negro. Señora, ¿tiene usted una tarjeta de oración? No la tiene. Usted no la necesita. Do you believe that you had faith to touch something? You never touched me. You touched him. All right, then raise up your hand with your handkerchief in it and accept your healing. Go home and be well, in the name of Jesus Christ. ¿Cree usted que tuvo la fe para tocar algo? Usted no me tocó a mí. Usted lo tocó a él. Muy bien, entonces levante la mano con el pañuelo y acepte su sanidad. Regrese a casa y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Look here. There sits a little lady back here with a checky-looking dress on. She's got her head bowed. She's praying for her father. He's got liver trouble.
You believe the Lord will heal him, sister? You believe it? Then you can have it. Fíjense bien, allí está sentada una damita con un traje de tela de cuadros. Ella tiene su rostro inclinado. Ella está orando por su padre. Él tiene problemas de hígado. Hermana, ¿cree usted que el Señor lo va a sanar? ¿Lo cree? Entonces recíbalo. Lady, you were awful kind to her to tell her that it was her. The reason you said that because the Holy Spirit moved right over to you too. That's right. Do you have a prayer card? You don't need one. Señora, usted fue muy bondadosa en decirle que era ella. La razón por la cual usted lo dijo fue porque el Espíritu Santo pasó directamente también sobre usted. Eso es cierto. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No la tiene? Usted no la necesita. You're praying for a mother. And you're thinking of bringing her to church tomorrow night. That's right. Don't have to do it. Lay your hands on her and call the name of the Lord Jesus. She'll get well if you believe it. Usted está orando por una madre. Y usted está pensando en traerla a la iglesia mañana en la noche. Eso es cierto. No tiene que hacerlo. Póngale las manos e invoque el nombre del Señor Jesús. Ella sanará si usted lo cree. I challenge your faith. Who else has not a prayer card? Wants to believe. Yo reto la fe de ustedes. ¿Quién más no tiene una tarjeta de oración y quiere creer? You, sitting here in front. You believe me to be God's prophet? A prophet is a messenger to an age. You believe I have God's message? You do it. Usted, sentado aquí enfrente, ¿cree que yo soy el profeta de Dios? Un profeta es un mensajero para una edad. ¿Cree usted que yo tengo el mensaje de Dios? ¿Lo cree? I don't know you, but God does know you. If God will tell me your troubles, will you accept it as your healing? Believe that it is His. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Si Dios me dice sus problemas, ¿aceptará eso usted como su sanidad? ¿Creerá que es de Él? You can discern then that if your spirit can touch Him now while I'm talking to you, then you'll accept your healing, will you? Usted entonces podrá discernir por eso. Si su espíritu puede tocarlo a él ahora mientras hablo con usted, entonces aceptará usted su sanidad. ¿Lo hará? It's your chest, scarred tissue, and besides that you're a preacher. That's right. That's thus saith the Lord. Believe God. Es su pecho, tejido cicatrizal. Y además de eso, usted es un predicador. Es correcto, eso es así dice el Señor. Créale a Dios. Go to turn my back. Pray. See if he's the same angel. See if it's the same God that promised when he had his back turned to the tent. Pray, some of you. Let the Lord God send his angel and prove that Sodom was the end was at hand. Voy a dar la espalda. Ore, vea si él es el mismo ángel, vea si él es el mismo Dios que prometió cuando él estaba a espaldas de la tienda. Oren algunos de ustedes para que Jehová Dios que envió a su ángel y probó que Sodoma estaba en, el fin estaba cerca. Oh Lord God, send your angel tonight and give the same discernment because it's a promise of your son. Let it be so. Oh, Señor Dios, envía a tu ángel esta noche y da el mismo discernimiento, porque es una promesa de tu Hijo, y permite que así sea. A woman stands before me, and she's suffering the catarrh of the head. She's back in this direction, or I feel her pulling her face. Her name is Miss Wiley. Una mujer se para frente a mí. Y ella está sufriendo catarro en la cabeza. Está atrás en esta dirección, pues sentí que ella ala su fe. Su apellido es la señora Wiley. Where's she at? Let's see, back in here somewhere. Whatever the there. Was that true, lady? All right, go home and be well. Have faith in God. ¿Dónde está ella? Veamos, por acá atrás en algún lugar. Lo que la señora... Allí. ¿Fue cierto eso, señora? Muy bien, regrese a su casa y sea sanada. Tengan fe en Dios. Some of the rest of you pray somewhere.
Let it be known, Lord, thy God. Algunos de los demás oren a donde sea. Sea conocido, oh Señor, que tú eres Dios. There's a woman standing before me that's a praying back in the audience, and she has complications. She's wearing a red and white check dress. Her name is Miss Lake. Hay una mujer parada frente a mí que está orando allá atrás en la congregación, y ella tiene complicaciones. Tiene puesto un vestido de cuadros rojos y blancos. Su apellido es señora Lake. Where are you at, Mrs. Lake? Stand on your feet wherever. God bless you. Go home and be well. Your faith has saved you. ¿Dónde está usted, señora Lake? Póngase de pie donde esté. Dios la bendiga. Regrese a su casa y sea sanada. Su fe la ha salvado. That's the same Jesus. It's the same angel. Have you got discernment to discern the Lord's body? Do you believe that I'm telling you the truth? Do you believe that Christ has given witness of it? If you believe that, raise up your hands. Ese es el mismo Jesús. Es el mismo ángel. ¿Tienen ustedes discernimiento? Disciernan el cuerpo del Señor. ¿Creen ustedes que les estoy diciendo la verdad? ¿Creen que Cristo está dando testimonio de ello? Si lo creen, levanten las manos. How many believers are in here? Shake your hands like this. Then you believe me as God's prophet. Don't you doubt one bit. Take those hands that you're waving towards God and lay on somebody next to you, and you'll see the glory of God. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Muevan así las manos. Entonces, crean ustedes que soy el profeta de Dios. No duden en lo más mínimo. Tomen esas manos que están meciendo para Dios y pónganlas sobre alguien a su lado, y ustedes verán la gloria de Dios. That's all he can do. Can you discern the Lord's body? Can you discern that his spirit is here? These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Eso es todo lo que él puede hacer. ¿Pueden ustedes discernir el cuerpo del Señor? ¿Pueden ustedes discernir que su espíritu está aquí? Estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life, make Satan turn loose of every believer in here. They've got their hands laid on one another, and they are believers. They're having faith in God, and they believe that you'll do it. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, haz que Satanás suelte a todo creyente aquí adentro. Ellos tienen las manos puestas los unos sobre los otros y son creyentes. Ellos están teniendo fe en Dios y creen que tú lo harás. Oh, Lord, your words cannot fail, no more than your promises. And your promises was, if they lay their hands on the sick, they shall recover. Oh, Señor, tus palabras no pueden fallar, como tampoco tus promesas. Y tus promesas son, si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. Now, Satan, you foul demon of oppression that's beaten these people down to the dust, I adjure thee by the name of Jesus Christ, the Son of the living God, that you turn them loose. Come out of them in the name of Jesus Christ. Ahora, Satanás, demonio inmundo de opresión que estás golpeando a estas personas hasta el polvo, te conjuro en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que los sueltes. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Now lay your hands on one another and pray the prayer of faith. And when you feel the Spirit of God, discern it, that it is God's promise to you. Everyone that can feel that God's power is moving in you, stand to your feet and accept your healing. Ahora pongan las manos los unos sobre los otros y oren la oración de fe. Y cuando sientan el Espíritu de Dios, disciérnanlo, de que esa es la promesa de Dios para ustedes. Todos los que sienten que el poder de Dios se está moviendo en ustedes, pónganse de pie y acepten su sanidad. I command you in the name of Jesus Christ, every one of you believers, to rise to your feet and accept Jesus as your personal healer. Le ordeno en el nombre de Jesucristo a cada uno de ustedes, creyentes, que se pongan de pie y acepten a Jesús como su sanador personal. Come up, you and those wheelchairs, tops, wherever it is.
Rise up! Believe God in the name of the Lord Jesus Christ. Be healed. Levántense ustedes de esas sillas de ruedas, camillas, lo que sea. Levántense. Créanle a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Sean sanados. They're raising up out of cots and wheelchairs and everything. All right, Brother Sullivan. Ellos se están levantando de las camillas y sillas de ruedas y todo. Muy bien, hermano Sullivan.